Veo que ya no eres Mauri, vuelves a ser Mark, el que graba. Sí, ahora te voy a cobrar por Bueno, vídeos. como volvemos a estar en verano, hoy estamos en un camping aquí de la Costa Brava con la roulotte esta. No, bueno, a ver, ahora tenemos un nuevo despacho aquí en la nave. Esto es el Camping Mar Garage y tenemos una caravana que va bien pues para tener un despachito, estar calentitos con la estufa y así podemos hacer estos vídeos explicativos, porque hay muchas cositas para explicar. Tenemos varias cosas. Una es referente al vídeo último que salió de la pegatina fidedigna del Ibiza GTTDI, que ha sido bastante criticado, a veces criticado de forma divertida, o sea, no ha sido crítica, muchos habéis puesto, te hemos pillado, jejeje, no pasa nada, sigue haciendo los vídeos. Sí, la mayoría eran en Sí, y broma, ¿eh? alguno otro un poquitín más como diciendo que me sabe mal, ¿no? Pero que si os trato como niños o como si fuerais tontos porque os he querido engañar tapando un reloj de presión del turbo. Bueno, a ver, ya os puse yo en un comentario que, ostras, sois muy listos, lo pilláis todo. Y yo no soy tan listo. Pero bueno, la cuestión. Eso fue improvisado. Yo no. Porque si hubiera querido taparlo realmente, no hubiera salido en ningún ángulo, porque hubiera tenido cuidado de que no se viera. Pero como no pensé en ello, se grabó, Mauri grabó, se veía el reloj desde el otro lado. Fue una cosa totalmente, bueno, sabéis que los vídeos míos son improvisados, no calculo nada. Y cuando abrí la puerta, una de las veces, que es cuando lo tapé, y entonces ya pensé, por eso dije, ve para el otro lado, que también me pillasteis, para que no se. Y es verdad, es cierto, le dije, ve por el otro lado, precisamente porque me di cuenta, ostras, es verdad, que hay el reloj y me van a criticar porque hay un reloj no fidedigno. Y entonces es cuando puse la mano para tapar, pero tan inocentemente y tan mal que se notaba, se notó mucho. Porque entonces yo en ese momento caí, no lo había pensado, o sea, no lo había pensado directamente de taparlo. Pero abrí la puerta, lo vi allí tan bestia y cogí, metí la mano ahí en el aireador corriendo. Bueno, pero también se nota a Mauri ahí cebándose, grabándote ahí con la mano tapando. Yo Claro, solo veo la entonces, mano tapando qué pasa? Que en verdad no lo hice por humor, ¿eh? Porque podría deciros ahora, sería falso, porque yo no quiero mentir, de que hice expresamente hacer ver que lo tapaba, pero que vierais que lo tapaba, ¿eh? Yo podría decir eso. Pero no, lo tapé para que no lo vierais, o no os voy a mentir. Y lo hice muy mal porque soy incapaz de engañar y lo hice fatal. Pero bueno, el motivo de hacerlo es porque en ese momento, cuando vi el reloj y yo ya ni me acordaba del reloj y abrí la puerta, y totalmente improvisadamente pensé mierda y puse la mano corriendo ahí encima, pensé ya la he cagado, ya la he cagado. Lo hice, fue un acto reflejo porque pensé, me van a criticar porque el coche tiene un reloj que no le toca. Pero es que ese coche estaba tan bien de piezas fidedignas, porque sabéis que es casi imposible encontrar un 6K, tanto si es un Cupra como si es un GTTDI o un Córdoba SX, que tenga todas las tapas de las taloneras. Porque algunos tienen tapas, pero le falta la trasera izquierda. Sabéis que estas tapas tienen mano, no son cuatro tapas iguales, tienen lado, están descatalogadas. Y cuando vi que tenía las tapas y tenía la tapa del parachoques de atrás, y tenía las tapas lisas de los parachoques de adelante donde van los antinieblas, que pensé, voy a evitar que salga esto para que no me critiquen. Y me ha salido totalmente al revés, porque me habréis criticado por tapar el reloj cuando muchos decís, tampoco es tan importante porque el coche realmente está guapísimo, no de pintura, pero. Y claro, me salió el tiro por la culata, porque salió totalmente al revés. Quise intentar tapar ese defecto, porque no deja de ser un añadido que no viene del coche. Y os sentó mal a algunos, y lo entiendo, es mi culpa Vale, has pedido perdón. ¿Qué más de querer quieres hacer hablar del eso. tema? Bueno, quería O de hablar, otro tema, vaya. sí, yo quería hablaros, ¿Qué más quieres hablar? reflexión, de que, como sabéis, en el vídeo del Toledo, el último vídeo del Toledo Rojo, fidedigno, el de 25.000 kilómetros, sabéis que os dije, es cierto, que he ido a Gijón a llevarlo, ya está el coche con el suscriptor. Y yo por el viaje tuve una reflexión pensando que nos están tomando el pelo con los coches modernos, y es verdad, porque yo hice, creo que fueron unos 950 kilómetros que hice, o 900, no me acuerdo exactamente, porque realmente yo lo puse a cero cuando fui a la gasolinera, y de la gasolinera fui a casa, o sea, no fui directamente a Gijón, y salí a las 6 de la mañana directamente de Barcelona, pero ya llevaba el coche a lo mejor 40 kilómetros desde la gasolinera, puse el parcial a cero al llenar el depósito. Y yo hice como unos 900 y pico kilómetros. Bueno, yo fui a Quizás quieres Gijón. alguno. Bueno, ahora. ¿No? Bueno, no, ahora no, que estoy grabando.
y si no queda mal. Criticaréis que no se habla con la boca llena, con cacahuetes, que eso no se hace. Entonces, nada. Entonces, deciros que yo hice el viaje, ponle que tardé 9 horas, no lo sé, no lo calculé exactamente porque hice alguna parada, pero por razones diferentes, no porque necesitara parar. La cuestión que yo pensé, hoy día nos intentan vender los coches eléctricos, es el futuro, ¿no? Y digo, ¿cómo te vas tú el mismo día a Gijón, 900 kilómetros, con un coche eléctrico? Porque claro, si tienes una autonomía de 100 o 200 kilómetros es igual, y no es combinado con gasolina, no es un coche, digamos, híbrido de, por ejemplo, un Golf GTE, si se te acaba la corriente, que puedes ir solo en corriente, pues sigues con gasolina, no hay problema. Pero un coche eléctrico, que solo funciona eléctrico, con enchufe, ¿cómo lo haces esto? Porque supongo que para ir a Gijón necesitas 3 días, ¿no? Porque si cada 100 kilómetros 200, suponiendo que encuentres un enchufe, has de parar y estarte, yo que sé, 1 hora cargando, o 2, o media hora, no lo sé, según el coche, según el cargador, y tienes cada vez que comerte un bocadillo porque no puedes. O sea, un viaje que yo hice en, por ejemplo, 9 horas, pues tardas 3 días, ¿no? Con lo cual me di cuenta que realmente hace falta que hayan coches con gasolina o con gasoil, porque no está preparado el tema. Vale, un coche eléctrico te valdrá para hacer ciudad, ¿no? Para ir a hacer recados, ¿eh? Pero para ir fuera, ¿cómo vas a...? Imagínate un hombre que, yo qué sé, que trabaja viajando, ¿no? Con el coche. No puede ir nunca en la vida con un eléctrico, solo eléctrico. Tiene que ir con mezcla de las dos cosas, pero sigue teniendo que existir la gasolina y gasolineras con gasolina, porque no pueden eliminar totalmente, decir, va, todo eléctrico y no habrán combustibles fósiles, ¿no? Lo cerramos el tema gasolineras. Bueno, ahora siempre la Unión Europea está intentando... Tendrá que combinarse, siempre, siempre. La Unión Europea está intentando cambiar de 2035 a 2050. Claro, porque es inviable. Sí, exacto. No pueden decir, como decían, tal año va a desaparecer el combustible fósil. Es imposible, porque un viaje que puedes hacer en un día, 9 horas, te necesitas 3 días para llegar, porque tienes que hacer una serie de paradas a cargar, que mientras tanto, ¿qué haces? Comerte bocadillos, ponerte súper gordo para llegar al sitio. Porque ¿qué haces en 2 horas esperando que se te cargue la batería? Y luego vuelves a parar a 200 y pico kilómetros o 200. Con lo cual, fue una reflexión que me hice a mí mismo. Dije, ¿cómo haría esto yo? Estoy haciendo este viaje con un coche que no tiene pegatina ambiental, que es un Toledo de 30 años, que aquí nos dicen, esto no puede circular, pero estoy yendo con toda la tranquilidad del mundo, sin ningún problema, me estoy yendo a Gijón el mismo día, y el mismo día cojo un avión y vuelvo a Barcelona, y en un solo día he ido a Gijón y he vuelto. Ya sé, en avión tardé 1 hora, que con el coche tardé 9 y pico. Porque en 1 horita o menos, de Oviedo al Prat, a Barcelona, no me di ni cuenta. O sea, yo tenía sueño, quería dormir, no me dio ni tiempo de dormirme, porque ya decía, vuélvanse a poner los cinturones que vamos a aterrizar. Dijeron que había unas turbulencias, el avión hizo unas sacudidas, que pensé, mira, parece un coche con suspensión tuning, porque hizo un croc, 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 croc unas cuantas veces, porque el avión iba súper suave, era el más barato que había, era un Vueling de esos. Pero oye, y bueno, esto ya si lo digo, será y diréis que soy sexista, pero habían 4 azafatas, no había ningún azafato en el pasillo, y las 4 eran muy guapas. Yo pensé, podía haber 2 azafatas y 2 azafatos, ¿no? Para que haya igualdad. Sí. Y los azafatos también ser guapos o no ser guapos. Pero qué casualidad que las 4 azafatas no había ninguna ni fea, ni obesa, ni muy mayor de años. Todas eran jóvenes, guapas, maquilladitas, que eso es como sexista, ¿no? Pero yo encantado, porque cuando hacían los gestos que decían que si el cinturón así y tal, yo miraba con una atención máxima porque estaba disfrutando, ¿eh? Y bueno, y esta fue la aventura del Toledo ir a Gijón. Pero pensé, esto con un coche eléctrico sería totalmente inviable. Yo no podría llevar ese coche. ¿Podrías repetir los mensajes que te enseñaron estas chicas? No, porque lo que no voy a contar es lo que estaba pensando cuando veía que me estaban enseñando cómo se ponía la mascarilla esa, las gomas y tal, que si se salen y se abre la trampilla en caso de necesidad y cómo se coloca. Y yo pensaba otras cosas de colocar. Ya. Que bueno, que no, ya, se, ya, relájate, no, se pueden, no se pueden decir, pero claro, sí, soy humano y tú ves las cosas y te hace ilusión. No. ¿No? Otro tema. Hemos hablado pues de la pequeña estafa que hiciste con el... Con el aireador, reloj. El reloj, tapando. Sí, sí. Que a ver, ahora el viaje de, pero del Seat Toledo, ¿qué os, más os quería tiene? Explicar que no fue una modificación de perforar un tablero. Quiere decir que por lo menos el suscriptor lo hizo de manera delicada, porque simplemente cambiar ese aireador y queda coche original. No como hay gente que pone un reloj y perfora un salpicadero
y tenías que cambiar todo el salpicadero porque ha perforado lo irre... O sea, hizo una cosa delicada. Por lo menos es, si yo, por ejemplo, yo me comprara ese coche, le saco el reloj, evidentemente, le pongo el aireador del desguace de un Ibiza 6K y ya me queda original. O sea, por lo menos fue delicado. Y yo cometí el error de querer, entre comillas, evitar que me criticaréis, y me habéis criticado el doble porque sí, os he querido, entre comillas, engañar, no con mala intención, pero para evitar eso, ¿no? Y he pecado de eso, de que sé que lo veis todo, y no puedo esconder nada. Bueno, otro Marc, tú me tema. dijiste que los coches eléctricos también en parkings han hecho cosas raras y se han Sí, 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 incendiado, sí. se han ardido todos los Sí, coches en sí. el parking. O Ahora ha hecho sea. esta semana mucho frío en el norte de Europa y se han quedado tirados la mayoría de los coches eléctricos porque han dejado de funcionar. También es un peligro que a veces se incendian ellos mismos, O sea, cuando ¿no? hace El frío, concesionario las baterías no se duran y mueren, sí, fallan. se Y cuando mueren. hace mucho calor, hubo también una polémica con los Dacia, que llevan Sí. GLP, los de última generación, que llevan el GLP ya pasa por la centralita y marcaba error porque había demasiada temperatura y el gas, no sé si es que estaba muy caliente, no sé qué pasa, y el coche pegaba tirones y tenías que pasar a modo gasolina. O sea, todo lo que nos intentan hacer que sea más limpio da problemas, ¿eh? Los GLPs pasados a electrónica y los coches eléctricos. O sea, como el diésel y la gasolina de toda la vida, que no da problemas. No hay nada. ¿Qué querías comentar? Yo no sé si tú sales en la cámara, ¿eh? Me parece. Sí, Sí, sí sales. salgo, sí. Que yo la veo muy para mí, No, no, la. no, Sales. salgo. Bueno, Pues. sales tú más de protagonista, yo Bueno, salgo si de quieres te cedo un trozo porque escondido la caravana más. es grande. No te rimes mucho. Kiss, No, kiss, no, no, kiss, no, 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 que hay a ver, ¿eh? espacio, vas al aire. Contacto carnal, no, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué querías comentar, Marc? ¿Te No, acuerdas? yo creo que era estos dos temas y Al tema de luego, las baterías, vale. gracias por haberos suscrito al canal de Raúl, que ha crecido bastante desde el vídeo del León. Y yo quería agradeceros también a los que habéis hecho aportaciones Bizum, que alguien ha criticado también, que decir que Criticar es gratis. sí, que qué morro, que con lo que genera el canal, que no, Pues no. más lo que nos paga Wallapop, tampoco Wallapop nos paga, porque decimos, mira, tengo Wallapop para hacer la risa momento Wallapop, pero no, esto lo hacemos porque, por eso os digo, pues mirad Coches.net, no miráis Wallapop o mirad mil anuncios. Decía que con lo que sacamos del canal, lo que sacamos del Wallapop de sponsors, y que aparte yo pida Bizums, que no pido, yo digo a ver si queréis ayudar y colaborar, pues gracias, porque Sí, yo es. tengo que venir desde Barcelona a Olesa, y son kilómetros, gasolina en coches, lavarlos, traerlos de un parking, volver a moverlos, que se hacen un seguro de 2 días. Entonces, esto es opcional, porque si quisiéramos, pues se cobraría por el canal. Imaginaros que dijéramos, tú ves qué barbaridad, cada vez que queráis ver un vídeo, 1 euro. Y todos tendríais que pagar 1 euro para ver el vídeo si no se abre. Y no se está haciendo, es una cosa opcional quien quiera poner. Entonces, diciendo un suscriptor que qué morro tenía yo, que a ver si es que yo quiero que los suscriptores me paguen mi hobby, porque si yo no puedo tener los coches, que me los venda. Es verdad que si no puedo tener los coches, que me los venda, pero que diga que yo pretendo que los suscriptores paguen mi afición, no es así, porque yo también, igual que Marc, estamos haciendo un vídeo para que lo disfrutéis de forma gratis. Que también podríamos decir, pues, ¿por qué os tenemos que hacer una cosa gratis? Pagad, pagad siempre, ¿no? Pues igual que nosotros hacemos esto y es gratis, pues también es feo decir que yo intento que la gente me pague toda mi afición toda la vida. Ayer Entonces, me pasó una cosa pues curiosa. bueno, no sé. En Instagram, una persona me dijo, ¿por qué no me regalas una sudadera? O regalas cosas, porque yo te veo los vídeos y te escribo y hago comentarios. Yo le dije, bueno, tú sabes que el canal es totalmente gratuito, o sea, no, nosotros no estamos monetizando Y la nada. sudadera a ti no te la han No, regalado. a No mí es como no las me la regalan, pegatinas no, fidedignas que nos las hicieron no. gratis. Me ha costado La bastante sudadera las porque tenemos la que he comprado hacerlas. por Vistaprint y por Vistaprint me cuesta como Como esto. 45 euros. Esto también me lo regaló Sí. Marc. Todos son camisetas que le ha hecho, que no nos las, no A se las han hecho ver. gratis. A regalar, ya he regalado cosas en el pasado. He regalado un coche cuando llegué a los 100.000 Que eso suscriptores. deberías explicar el por qué vieron en un vídeo Sí, bueno, esto lo quiero hacer en un que vídeo. el coche estaba aquí. Sí, Pero es sí, que sí. además una cosa, Hay un si, vídeo que va a salir vale, pues es que y. si hubiera un fraude, creéis
que seguiría haciendo vídeos Mark conmigo y que se vea de fondo el coche. Que mira, hay espacio en la nave de sobras como para que no veáis el coche. Y hacíamos los vídeos y alguien comentó: uff, No pasa Tombo, nada. el coche, No pues pasa no nada está siempre. escondido, si se ve el coche. Sí. ¿Tú crees que iba a dejarlo a la vista si es un No. Tongo? Lo escondería y no lo No. veríais más. Son cosas que no sé, que no se entienden. Hay un coche como el Mercedes Clase S que se vendió hace unos 8 meses o 7 meses a un señor argentino. No le he venido a buscar. Aún está aquí esperando. También vendimos en junio el Seat Ibiza SXI, que era Sí, el cinco ex puertas, Raúl. el New Style. Ayer lo vinieron a buscar después de más de 6 meses, además con una experiencia un poquito negativa porque lo fuimos a arrancar después de 6 meses parado y lógicamente la batería se había muerto, tuvimos que ponerle una batería nueva, que no es mi obligación. El coche, pues los cables, no sé el por qué, porque cuando lo paramos funcionaba, los cables de las bujías, pues se le había salido una pequeña perforación y salía la electricidad por ahí, tuvimos que cambiar el cableado para que el señor pues se pudiera ir tranquilamente con el vehículo. Lo que quiere decir es que uno puede comprar un coche a nosotros, tiene que estar como nosotros decimos que está, pero tienen la obligación de venirlo a buscar Claro, porque si pasa el tiempo, al cabo de luego una semana, aparecen averías no al cabo de nuevas. 6 o 8 meses, y yo tener que volver a poner otra batería, Claro, hacer otras bueno, reparaciones, porque estos coches siempre salen cosas, claro, ¿no? son antiguos. De hecho, son coches que yo tengo mucho tiempo parado. Y en el caso de este Ibiza, lo arrancamos y lo visteis lleno de polvo y lo trajimos aquí y iba bien. Y luego, por lo que sea, bueno, yo os puedo. Aquí en la nave hace frío, esta nave es muy fría. Yo os puedo decir coches que he tenido en el parking años parados y me va centralizado perfecto. Lo tengo aquí, lo voy a abrir y un seguro ya no se levanta porque del frío se contrae y ya. O sea, pasan cosas, son viejos. Pero es que lo mismo que pasó con el Toledo Rojo que he llevado a Gijón. Llevó un año aquí. Y esto es porque el suscriptor, que aún no lo había visto, solo en fotos, me dijo que lo revisara y se le guardó aquí, pues nunca tenía manera de venir Y se porque guardó tiene su. totalmente Sí, gratuitamente. O sea, y. hemos tenido un coche sin cobrarle nada. No, y la suerte que no se ha estropeado nada del coche, No, porque el exacto, coche va porque bien. Ha ido a luego. Gijón. Entonces, él sí que, cuando lo compró, ¿Qué donde es lo eso? compró, es mi otro móvil. Ah. Cuando el Nokia de los años, el Ah, 50, vale. Nokia 5030, que os mirad por internet qué móvil es el Nokia 5030. Es de esos SMS y ya está. Tengo, es que yo soy muy vintage, ya lo sabéis. Bueno, pues el vídeo No, lo decíamos del el Fiat de. Coupé, en un De momento, porque has vale. hecho el comentario del coupé, va a haber un vídeo del Fiat Coupé y tiene una historia ahora muy bonita. Y bueno, cuando tengamos un poquito de tiempo, tenemos hemos estado preparando unas cosas, no quiero hablar más, pero vamos a hacer un vídeo El interesante de Fiat ese Coupé coche. del sorteo. Sí, del Fiat Coupé del sorteo me Vale. refería. Ya, si Vale. quieres, puedes hablar también de otros temas. Vale, no, pues yo os quería comentar que este señor del Toledo Rojo le hizo, en donde lo compró, en Gerona, hizo que le cambiaran distribución, aceites, lo hizo todo, lo dejó listo para llevárselo. Pero como es un señor que también le pasa como a mí, que tiene su madre mayor, tiene que estar por ella, pues no encontraba la manera de poder venir de Gijón aquí a buscar el coche. Resultado que acordamos a cambio de un dinero por el tema de traérselo, que él estuvo de acuerdo, él puso la gasolina, yo dije te lo traigo por X, él me dijo que vale, y sirvió también para conocernos, que no sé si incluso Marc en algún vídeo o en algo en este, si yo te paso las fotos que hicimos juntos para que vean el Toledo y Sí, los dos juntos, sí, sí, como que sí, el sí. coche ha llegado allí Lo y podemos se ve el poner al final de suscriptor, este vídeo yo te puedo pasar mismo. las fotos y Sí. así veréis pues en Gijón Bueno, hemos hecho las Fran fotos. me las envió también a Las mí. tienes Sí, también. también me las Pues envió. entonces las puedes poner aquí para que veáis. El Toledo Rojo es 25.000 Sí. kilómetros junto a Fran, que es el suscriptor, que un año después le tuve que llevar el coche porque si no, no había manera. Pues igual que estos coches que has vendido, que no hay manera que te vengan a buscar, se van quedando aquí, luego tienen averías o pueden pasar Sí, cosas, desgracias. Cuando vendes un coche lo que quieres es precisamente, ya que lo has vendido, no tener responsabilidad, ¿no? O no, sea, sí. sacártelo de encima. Porque si no, luego, ¿ves qué te ha pasado? Una batería que se ha estropeado de tanto tiempo parado, pues. Y antes iba la batería, lo dejaste Sí. funcionando, ¿no? Para que se lo Pues llevaran. tiene euros de batería. Pues, claro, ahí está Sí. el problema. Entonces, es eso, cuando se vende algo, lo que Y como quieres. iba mal, le tuve que poner 20 euros de gasolina y luego
seguía yendo mal, estuve mirando, digo, qué raro, qué raro. Y luego vi que salía la electricidad en uno de los cables de las bujías, así que... Qué raro, si se paró funcionando. Sí, funcionando, pero se ha hecho un poro. Se ha estado guardado con la funda. Sí, 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 sí. Y le dije a Miquel, ya que estás en Manresa, ves a... No voy a decir el nombre de la empresa, que luego pensáis que ganamos dinero con todas estas cosas. Aquí no tenemos ningún sponsor. Y fue a buscar a este recambista de Manresa, a los cables, el cableado, y le cambiamos el cableado en un momento y el coche iba casi perfecto, pero me imagino que como lo había estado conduciendo, las bujías quizás estaban un poquito sucias, lo suyo hubiera sido haberlas sacado. ¿Te ha comentado dónde iba con este coche? Sí, se iba al País Vasco. ¿Y te ha comentado algo llegado? Pues la verdad es que no sé si ha hablado con Miquel, claro. Se lo podríamos preguntar. Claro, estaría bien que dijera, he llegado sin problemas, porque el coche ese mío no hacía nada de presión de radiador, de presión de circuito, no hacía nada. O sea, estaban los manguitos todavía. Se lo voy a decir a Miquel. Hey, Miquel, estamos haciendo un vídeo, por eso te estoy hablando en castellano. ¿Sabes alguna cosa del Seat Ibiza SXI? ¿Llegó al País Vasco? ¿Sabes algo del señor Juan? Vale. Tiene que llegar perfecto. Ese coche me lo traje de Quart en su momento, iba perfecto de la provincia de Gerona. Yo también lo estuve conduciendo una semana. Perfecto, y corría mucho, andaba mucho más que el mío de ese Kitsini. Cuando lo vendí, estuve como el señor dijo que iba a venir ese mismo fin de semana, me lo llevé, le di unas vueltas, estuve conduciéndolo toda la semana. Muy bien ese coche. Y todas las cosas que iban mal, las cambié. Por ejemplo, la bomba de freno. La bomba de freno frenaba bien, se lo cambiamos, una nueva. Lo tenía ya cuando lo tenía. Luego, cuando girabas, me di cuenta que rascaba una de las ruedas y porque vi no, que tenía... No era su medida. No, y luego fui y cambié, compré, puse cuatro ruedas nuevas. Cuatro ruedas nuevas al coche. ¿Qué más? Le cambié el aceite. Sí, yo cuando te lo traje no perdía gasolina, pero cuando quería perdía gasolina. Sí, también. Porque era un tubo de esos del depósito. También lo arreglamos. Que la goma salía gasolina. También lo arreglamos y luego... me di cuenta que subía de temperatura, se calentaba en tráfico y luego le dije a Javier pues que hiciera una limpieza del circuito y estaba ahora, cuando lo miré, estaba verde, 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 precioso, así que no, hicimos bastantes cosas. A mí de temperatura perfecto, no hacía ni presión. Bastantes cosas y solo he perdido en la venta 500 euros. Solo. Así que sí, solo. Claro, cambiar ruedas, es que no era el tamaño de la rueda que era. Pero me metiste las cuatro. No, no, y además sí, y además lo hice todo muy económico y de una manera buscándolo todo muy bien, ¿no? Pero bueno, no se pueden vender cosas perdiendo dinero. Esto es una exageración. No, realmente, si soy un compraventa, soy muy malo. No, pues que como tú vas en otro plan, en el plan coleccionista, pues estas cosas no se piensan en su momento. Sí. ¿Quieres hablar de...? Yo tuviera que pensar todo lo que tiene un parking. Exacto. Totalmente, eso es perdido. No tiene lógica. ¿Quieres hablar de otro tema? Bueno, yo solo me he quedado a medias. Quería decir que a los que me habéis dado el Bizum... ¿Te has quedado a medias? Sí. Los que habéis dado el Bizum, que muchas gracias. Y sabed, no estoy diciendo que me hagáis Bizums, estoy diciendo que los que me han dado, que muchas gracias, porque he recibido, sobre todo al principio, bastantes. Bastantes, quiero decir, pues como 20 Bizums o una cosa así. Y deciros que ha habido alguien, y lo veo fantástico, porque ha habido Bizums elevados, de una cantidad que yo creo que no... ¿De un millón de euros? No, pero hablo, he tenido Bizum de 50 euros. Vale. Yo deciros que yo preferiría más Bizums y mucha menos cantidad, o sea, rollo 50 céntimos, porque se colaboraría entre todos, no que una sola persona, ella sola, me sabe mal, se gaste 50 euros en mí. 17.000 personas que envíen un euro. No, pues que, a ver, ya está. En Bizum se puede enviar 20 céntimos, 10 céntimos. Que envíen un euro. Tuve un Bizum, creo que fue de un euro 10 céntimos. Me pareció fantástico, porque no hizo un euro. Me hizo gracia, porque podía haber hecho, por ejemplo, 70 céntimos, o 20, o 15, porque... No tiene que ser una cantidad exacta. ¿Y qué harías si te envían un euro? Sería colaborar todo. Si te envían un euro, ¿qué harías con este dinero? Con un euro no hago nada. No, pero imagínate que 17.000 suscriptores te envían un euro. Ostras, entonces estoy forrado. Entonces ya se puede realmente hacer ¿algún vídeo interesante?
Hombre, es que sería muy... Bueno, pero es que eso, si se supiera, entonces se me echa encima Hacienda, ¿no? Porque, También. El claro, es problema que, es que de tú esos imagínate, 17.000 buf, o sea, eso es... tienes que dar más de 7.000 a Hacienda. Bueno, pero te quedan 10.000, ¿no? Quizás Con eso sí. tiras, buf, o sea, Sí. a ver, lo bonito sería, pero eso no lo vamos a imponer como para ver los vídeos, lo bonito sería, no 50 euros una vez y se ha acabado, lo bonito sería que cada persona diera 10 céntimos, 20 céntimos, todos, cada mes, 20 céntimos. Y entonces ya esto seguro que funciona, ya no tengo que trabajar en esto, en hacer los vídeos, en dedicarme a todo sin tener que ir a trabajar y entonces, que por eso yo busco trabajo, pero si voy a trabajar lógicamente no puedo dedicarme a los vídeos de esta manera, porque sí, los días que me den fiestas y más poder haremos vídeos, pero claro, será más difícil, no como ahora que teóricamente no hago nada, que sí, no paro, pero no hago nada. Entonces es eso, que estaría muy bien que la gente aportara 10 céntimos cada mes, todos, y con esto queda todo subsanado. Pero esto es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Una persona mensual que dé 50 euros, pero claro, también es una vez, no va a dar 50 céntimos cada 3 meses. Digo, 50 euros cada... O sea, eso es inviable para todos. O sea, lo que tendría que ser es todos colaborar un poquito, ¿vale? Pero luego alguno comentará, ¿qué morro tienes que pides pasta? No pido. Si queréis, lo hacéis. Y si no, esto va a seguir siendo gratis, porque estoy claro, o sea, seguro, Mark, que hacemos, venga, cada vídeo que queráis ver tenéis que pagar 1 euro y no vais a ver vídeos nadie. ¿Por qué? Porque hay que pagarlos. Entonces es como una imposición, ¿me entiendes? Igual que yo lo hago gratis, supongo que lo veis porque os gusta ver una cosa gratis. Si se impone algo, pues no lo vais a ver, con lo cual no lo vamos a hacer. Entonces no se puede imponer nada, aunque sea un precio irrisorio por vídeo. Que sé, cada vídeo vale 50 céntimos, ¿no? Para abrirlo. No, porque no lo miraríais. Entonces yo prefiero que no paguéis, pero lo miréis, porque por lo menos os divertís y yo también me divierto porque los puedo hacer. Porque yo me lo paso bien haciéndolos con Mar. Si no los vais a mirar, no se hacen. Porque ¿para qué voy a hacerlo si no los mira nadie? ¿No, Mar? Sí, estábamos hablando, ahora estoy mirando el vídeo que he publicado hoy. Hoy es día jueves. Vale, de tu canal. Sí, de mi canal, de las estafas que hemos tenido en Wallapop y la gente que me está diciendo pues que les han pasado cosas muy similares. ¿Veis? Wallapop Sí. no paga nada porque si no, no estaríamos diciendo las cosas que nos han pasado en Wallapop, que son negativas, que ellos te cobran por un seguro de envío y resulta que cuando llega mal, ellos dicen, lo ponen en las normas de ellos, que ese seguro es si tú no está el producto no es descrito como es, como por ejemplo las fotos eran de otro cargador porque no tenía la ASA, aunque es la misma forma y modelo de cargador, pero Sí, y sí. aparte no va. Pues dicen Pues que te tenían que devolverte el queda. dinero. Sí. Sí, he parlat amb... Sí, he parlat Vamos, amb ell. Miquel. Diu que el van fotre al carrer, o sigui, por falta grave, o sigui que no la va passar, Bueno, perquè qué li bueno. faltava el suport de la bateria i el tornillo. Aigua de font picant. Feina de bulla. Solo por el soporte de la ¿No tenía el batería. soporte a la batería? A ver, te lo digo en castellano. Sí. Sí, pasó la ITV un pasillo y cuando estaba en el otro le dijeron que no pasaba y que era falta grave el que le faltase el soporte de la batería. Imagínate. ¿Pero qué es esto? El tornillito y que un soporte cuando va súper apretada y que ni se Lo mueve. que no entiendo Bueno, que faltara el solo soporte eso. porque lo tenía que tener. Mis coches todos tienen el Sí. soportito de la No, no, batería. sí que no la tenía, tienes razón. Se quedó en el suelo el soporte. La batería no iba, yo la cambié Y no pusiste y la venía, platina. tenía todo, eran prisas, el coche no iba bien Vale. Y y por había. esto le han colgado la ITV cuando el Sí, coche sí, sí. frena bien, va equilibrado Sí, todo, sí. CO bien, Sí. para que Bueno, veáis lo que es la el ITV. anclaje, O sea sí. que Lo hemos la entendido. pestañita que lleva, lleva Sí, una sí. pestañita. Muy contento y ya está, y que ha Lo perdido tengo, ahí sí. los 40 euros porque esos gilipollas de la ITV estaban con la tontería y el tubo de escape pasó. Y Todo, todo, menos el menos anclaje de la el batería, anclaje que de es la culpa mía. batería. Ese coche estaba bien, Sí, es yo culpa cuando mía, iba muy bien pero ese coche. o sea, no se lo vi, revisaron todo.
pero solo. Bueno, para que veáis, no son las ITVs. Estos sí que cobran, sí. Y en vez de colgarte porque el coche es un peligro, porque frena desequilibrado o cualquier uh-huh. cosa, te juegan porque la batería, que no puede salir volando porque pesa un huevo y está llena de accesorios por los lados, queda encajonada. Y además está al capó, no puede saltar en un bache, toca. Pues como no tienes el soporte, pues en vez de decirte leve y ponlo, te dicen muy grave o grave, ¿no? Porque no tienes el soporte. Muy grave, le han puesto. Muy grave. Bueno, pues esto es lo que veis, las injusticias que hay, porque en verdad lo que quieren es que nos deshagamos de los coches sin pegatina. Aquí en Cataluña enviaron un comunicado a todas las ITVs de mirar, de revisar muy bien todo el tema de los coches viejos, como dicen ellos, para mirar de llevar lo máximo posible de estos coches al desguace. Esto fue un comunicado enviado a todas las ITVs. Sí, sí, a mí también me lo han dicho. Sí, y además se trata de cansar al propietario. O sea, el propietario cuando ve que tiene que volver de segundas y aparte no puede ir porque no tiene pegatina ambiental y tiene que volver a pedir un día especial para uh-huh. ir al ITV porque no puede circular en esas horas, porque a las 8 que puede uh-huh. circular en Barcelona el ITV ya ha cerrado. Entonces el propietario del coche ve que tiene este problema, que tiene que volver a ir uh-huh. y no puede ir, ¿qué hace? Lo cansan para que tires uh-huh. el coche. Dice, bueno, hasta ahí podíamos llegar. Si me la pasa la primera, lo aguanto otro año, pero no me la ha pasado. A lo mejor uh-huh. por una tontería, sí, como un soporte de batería, sí. y lo tiran al desguace porque no pueden volver al ITV en ese tiempo que es gratis. Ya que tenemos esta oportunidad, que las redes nos ayudan pues, a tener amigos por todas partes, si alguien trabaja totalmente de una manera... sin que nosotros vamos a decir nada, nos dicen si también han recibido este comunicado fuera de lo que sería la autonomía de Cataluña, pues también sería curioso saberlo. Uh-huh. Y si contestaros al vídeo del GTTDI de la pegatina fidedigna, como vi muchos comentarios sobre esto, sí os confirmo que aquí en Cataluña actualmente te vienen a poner ellos la pegatina. Sí, siempre. Y en cambio, como bien decís, en otras comunidades estáis acostumbrados a que os la den en la mano. Aquí no les da la gana. Y si encuentras un tío enrollado, sí que te dice, vale, te la dejo pegar a ti, pero yo miro que la pegas. Y tú la pones recta porque quiere ver que la has pegado. No quiere ver que le digas que la pegarás y luego se la pones a otro coche. Y se quedan mirando. Yo les digo, por favor, déjamela poner a mí que me la ponéis torcida. Dice, vale, y se espera mirando desde fuera cristal y yo veo por dentro que la pongo recta y la aprieto y saco las burbujas, pero él se queda mirando, como diciendo, vale, te dejo, pero me espero a que lo hagas. O sea, aquí son muy categóricos con eso. Lo digo para los que veis el resto de España, que sí, os confirmo que aquí nos la ponen la pegatina. No nos la dan. Y bueno, alguna cosa más, es que no sé, ponéis muchas cosas y a veces no me acuerdo de contestarlas. A veces tenéis razón, a veces pues habría que hacer una explicación de cosas porque o no me he expresado bien, no se ha entendido, y veo comentarios que quisiera contestar, pero es que no da la vida de escribir, contestar. Un comentario, mira, os voy a explicar, en un comentario del Toledo Rojo, cuando se enteró un suscriptor que iba a Gijón, me dijo, dime cuándo vas, qué día, que quiero ir al aeropuerto a darte un abrazo porque soy suscriptor tuyo y fan. Esto. Sí, es muy bonito, pero entended que el problema es que nunca salen las cosas como uno piensa los horarios. Tenía que sobrarme tiempo para ir al aeropuerto. Así me explicaron tu aventura. Y resulta que... Estaban llamando, ¿no? Raúl Villalonga, último aviso. No. Sencillamente llegué y habían cerrado ya la puerta de embarque. Estaba el tubo en puesto, tuvieron que abrirme y dijeron corriendo, ¡hay uno, queda uno! Y cuando entré, las azafatas me miraron raro como diciendo, el tardón este. O sea, estaba el tubo ese que ponen para ir, pero habían cerrado ya la puerta. Y llegué que no había nadie. Entonces, esto pasó porque, cosas que pasan, ¿veis? No puedo quedar con un suscriptor porque no hubiera llegado tiempo para darme el abrazo. Porque todas las cosas se tuercen. El suscriptor resulta que entre los nervios de verme en persona, porque me dijo, al fin te veo en persona. Darle yo el Toledo y toda la emoción, se le quedó el mando del parking en el maletero del otro coche, del coche con pegatina, el que usa diario. Y no podíamos entrar en el parking porque él tenía que llevarme de Gijón a Oviedo con su coche. Esto supongo que lo verá el suscriptor, uh-huh. Fran. Entonces, como tuve que ir a buscar un mando de reserva a casa y todo el rollo, pues llegamos justo que ya no podía embarcar. Con lo cual, imaginaos, pues llego a decir una hora, a tal hora en el aeropuerto para que el suscriptor venga.
y no hubiera podido. Entonces hubiera hecho el desplazamiento a lo tonto del suscriptor. Por eso que a veces son cosas que no os puedo contestar a comentarios porque no tengo la certeza de horas, porque no depende de mí. Me tenían que llevar al aeropuerto. Desde Gijón, el aeropuerto está en Oviedo y el coche se quedaba en Gijón. Entonces, como depende de tantas cosas, no puedo yo deciros, porque ahora un suscriptor dirá, ¡qué morro! Le dije que me avisara y ha ido a Gijón y no me ha dicho nada. ¿Qué morro tiene Raúl, no? Sí. Pues eso están las explicaciones. No puedes contentar a todo el mundo. No puedes quedar porque las cosas se tuercen, ¿no? También me gustaría aprovechar para felicitar a todo el mundo durante estas fiestas. Ah, sí. Felices fiestas en compañía de los vuestros. Feliz año. De los vuestros, de amigos, de familia, de los dos. ¿Eh? O de vuestros perrillos, pero bueno, pues aprovechar también para hacer una reflexión, especialmente porque se termina el año, ¿no? Esto normalmente me gusta hacerlo yo, hacer una reflexión. Y una cómo pregunta, Teré, ¿cómo queda el tema en Barcelona? Tú lo sabes. Uy. El tema pegatina ambiental. Sí, sí. ¿Seguiremos poder circulando los sábados, domingos y a partir de las 8 o lo cortan ya para siempre? Aún se puede, ¿no? Bueno. A ver, yo he tenido varias informaciones. Está la cosa muy complicada. Esto da hasta para un vídeo. Pero si os acordáis, y tuvo muchas críticas, que hice un vídeo y os expliqué la realidad del coche histórico y de todo esto, que nos estaban vendiendo la moto, pues si la gente me criticó que no sabía lo que decía, bueno, pues efectivamente, el año que viene voy a tener razón de algunas cosas que he dicho. Y dentro de los años que van a venir voy a tener razón exactamente de lo que dije en el vídeo. Pero los inocentes, los que dicen que me lo invento, vaya vídeo, que es... Bueno, ya lo iréis viendo. Que no borran los comentarios. No es que sean inocentes, sí. Es que desde arriba nos están engañando. Sí, sí. O sea, nos dicen una cosa, pero no te dicen los inconvenientes de lo que hacen ver que es bueno. Os explico varias cosas. Se estuvo hablando de que el coche clásico podría circular por la zona de bajas emisiones si tenía la placa histórica y que se iba a hacer muy fácil desde las estaciones de ITV si el coche era fidedigno, que le iban a por 200 euros se le podía hacer histórico. Una cosa fácil, no como ahora que tienes que hacer una de papeleo. Y 50 ingenieros. Y bueno, y que te cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. Esto ya no va a pasar así. Te lo van a dar en las estaciones de la ITV. Muy bien, esto es cierto. Pero va a tener que ser, para que pueda circular en la zona de bajas emisiones, un coche que haya sido matriculado antes de 1950. O sea, lo tendrás histórico y seguirás sin poder circular. Sí, señor. Solo voy a poder circular con matrícula histórica con dos coches de mi colección. Entonces, la ventaja uno del año 26, que es el Star. Y el Royal, el Chrysler Royal, que es del año 39. O sea, estos dos coches podrán circular por Barcelona en zona de bajas emisiones. Yo pero uno. Un coche de a partir del año 50, o sea, del año 51, ya no va a calificar. Esto es lo que quieren hacer. Entonces, ¿a qué coño, perdonar la palabrota, sirve el hecho de ir a la estación de ITV, pagarles 200 euros a esa gente para que te lo hagan histórico cuando no habrá ningún otro beneficio que sacar dinero? Sí, que cobrarte ya los 200 euros. Y tendrás ITV cada dos años. Sí, es lo único beneficio. Cada dos años vas a hacer la ITV. Pero vas a seguir con una problemática grandiosa que ya os lo expliqué en ese vídeo, lo podéis ir a ver. Y es patrimonio. Porque es patrimonio, porque luego se va a tener que declarar en la declaración de renta y también cuando tienes una multa que no pagas te pueden embargar porque es un bien embargable. Así que... Y eso es declarado en la declaración de la renta y habrá un baremo que dirán, sí, que este coche vale tanto, porque por modelo vale tanto, paga tanto porcentaje. Y no vamos equivocados. El año que viene, ¿qué va a pasar en Barcelona? Bueno, si nada cambia... ¿El año que viene quieres decir? ¿Este 24? Sí, de el 2024. O sea, ahora. Enero. ¿Qué va a pasar? Pues que la gente que esté en Barcelona y que esté registrado, empadronado en Barcelona, va a poder circular con las pegatinas B y C. Hasta aquí no hay ningún cambio. Gente quizás de fuera no nos van a dejar entrar con una pegatina B en Barcelona para 2024. B no se podrá si no estás empadronado. Esto es la idea. No es oficial, están hablando, ya sabéis cómo es. O sea, estamos a 10 días
de que termine el año y aún no hay una información fidedigna. Bueno, os dais cuenta son que supersticiones. Cada año pasa lo mismo y cuando llega el momento no es, pero han conseguido más gente que tire el coche al desguace pensando que será y luego no es. Sí, sí, porque también se habló que todas las multas que puso la señora Colau, la alcaldesa entonces, que eran por circular sin pegatina, las cámaras saltó, resulta que han salido dos veces, no tribunales, que han dicho que tiene que devolver el dinero. Sí, sí, sí. O sea que la gente no ha tirado coches a la basura y estas multas no eran legales. Se ve que eran como 6 millones de euros y aún están impugnando porque no tienen el dinero para pagar estos 6 millones de euros más los retrasos, más todo lo que hayan... coste todo esto. Entonces nos están tomando el pelo otra vez. 2024 en Madrid no se va a poder circular ya ni estando empadronado por muchas zonas, así que va a haber también un problema y bueno, en general estamos en estas dos ciudades grandes. Y la pregunta Barcelona, si es que Madrid, la sabes, me has dicho que si estás empadronado en Barcelona puedes circular con la B, ¿vale? Sí. La C no hace falta decirla porque vale para todo. Pero se ve que la van a equiparar, la B y la C, en 2025 la quieren totalmente anular los dos de golpe. O sea, a ver, ¿cómo se entiende esto? Etiquetas. Si tú te compras un coche de gasolina actualmente que no tenga ayudas eléctricas, ya, nada, te dan la misma C. Sí. ¿Cómo te vas a comprar un coche que al cabo de un año no puede circular y es nuevo? Eso no tiene ningún sentido. Todo lo que me explican... Al cabo de un año el coche lo tiras. Me parece ridículo. Bueno, así que la pregunta que te hacía... La pregunta es que a día 1 de enero seguro que no lo van a tener claro. Mirar las noticias, si sabemos algo lo vamos a comunicar, porque tienen un desorden, bueno, típico de este país. Ya, bueno, que el año pasado pasó que los municipios de más de 50.000 habitantes ya no se podía circular y no lo fijaron los ayuntamientos. Pero es que mi pregunta era, me has dicho que con la B si es residente podrá circular por Barcelona a partir de pero los que no tenemos ninguna pegatina y somos residentes, ¿podremos seguir los fines de semana circular? Esto sí. Sí, y aparte de 8, eso también. En 2025 dicen que no vas a poder ya circular solo, ni de lunes a domingo. Solo, ni en Madrid solo tampoco. ¿Solo residentes o los de fuera todos. Este año podrán? Todos. Este año podrán los que estén todos. Vale. Pero ya el 2025 ya no se podrá circular ni de sábado ni domingo por Barcelona. Y entiendo que los B, que solo podrán circular los empleados de Barcelona, los B de fuera también podrán el fin de semana entrar en Barcelona y a partir de las 8 también. No lo sé. ¿No? Porque si puede uno sin pegatina, más podrá un B de fuera. No lo sé. Es lógico. No lo sé. Es lógico. La B superior. Como no hay ninguna lógica en general. Bueno, o sea, que no se sabe nada. Y yo, que soy de Barcelona, que debería saberlo, porque vivo allí, Mar no vive allí, tampoco lo sé, imagínate. Una cosa curiosa es que ya he visto que ya han puesto la señal para zona restringida. ¿En dónde? En Terrassa. Ah, vale. En una calle. En Chamboy también las han puesto. Sí, ya la han puesto esta semana, ya la vi, la tienen totalmente ahora tapada y hay la cámara y todo ya instalada, que están ya dándose beso en el culo. Para hacer dinero. Dicen, vamos a ver el dinero que vamos a hacer, porque en Terrassa es una población donde hay mucho coche antiguo y van a acabar con todo esto. La verdad es que no sé dónde vamos a llegar, porque yo ahora ya estoy mirando dónde no hay estas señales para tener que dar una vuelta del copón para poder ir a casa de mi madre con el coche para no tener que pagar una multa. O sea, voy a seguir entrando, pero esquivando todas estas cosas. O sea, señores, que no ven que además tienes un coche con la B, ¿no? Sí, pero sí tengo uno. Tendrás que ir con el coche de la B. No, o sea, voy a ir con el coche que va a tener guste. Que ir con un coche con pegatina. Esto es escandaloso. Esto da para decirlo en la tele, ¿eh? Margar el coche con pegatina. No lo voy a hacer. Voy a ir con el coche que a mí me dé la gana ese día y voy a enterarme dónde están y voy a dar vueltas. Pues voy a decir una hace mucha gente en Barcelona. Os voy a decir una curiosidad muy curiosa. Yo en mis coches, que en su momento me enviaron la pegatina, de los que tengo con pegatina, como por ejemplo el Chevrolet Lacetti, y bueno, los que tengo que no han sido comprados ya con la pegatina pegada, tengo las pegatinas en casa, no le he pegado ninguno. Porque soy incapaz, como estoy en contra de las pegatinas, aunque me corresponda, la tengo porque me la enviaron, pero no las pego ni las quiero pegar, porque como no soy obligado a pegarlas, yo no quiero hacerles propaganda de la mierda pegatina B
o por ejemplo el Dacia que tengo con la Eco, está en casa guardada la pegatina Eco, no la pienso pegar en la vida, las odio. A mí también me la enviaron y yo tampoco la pegué en mi Mercedes, no habíamos hablado. No, porque sería como yo darle la razón, que tengo la pego enseguida para decir, mira, tengo uno con pegatina. Cogí la pegatina y ¿sabes lo que hice? La tiraste. La tiré a la basura, digo, yo esto no lo utilizo. Las tengo guardadas, porque si obligan en algún momento a pegarla, pues no voy a ir a Correos a pagar 6 euros para hacerme otra. Yo le dije, no lo necesito, ya está, lo tiré a la basura. Porque sepáis que soy tan antipegatina que en algunos coches la tengo, pero no la tengo pegada. Yo soy más antipegatina que tú porque ya directamente la tiré a la basura. La tiraste a la basura. ¿Eh? Así que no tengo ningún coche con pegatina. Sí, sí, porque te corresponde, la tienes, aunque no la pegues. La tiré. Así que... Pues bueno, bueno de qué más se puede hablar. No sé lo que debe durar esto ya. Pues una barbaridad, a ver. No paga hasta que das el ok. Dice Wallapop, que yo sepa, no paga hasta que le das el ok. Bueno, pues le das el ok, pagan y te dicen que no tienes la razón y te quedas con un aparato roto. Esta es la realidad. Comentabas algo de que vas a volver a Tamayo, ¿no? A desguace, hay que volver. Sí, sí. Pues sí. Yo, si me lo permites, me voy a querer apuntar. Uh-huh. ¿A quién es el Tamayo? Tengo alguna cosa pendiente. Que son de esas cosas que solo puedo desmontar yo, porque si te lo desmontas... Estás tan enfermo, cuando te veo ahí te vuelves totalmente... Bueno, a ver, el vídeo de Juan de la Torre gustó mucho de ver el Raúl como un niño en el parque de atracciones, ¿no? Sí, pues el tamaño más o menos igual, pero claro, no es lo mismo porque eso es como una ciudad, con sus autobuses y todo, es lo de la Torre, es que es increíble. Es que iría cada día, si estuviera cerca de ahí. Si estuviera moviendo. Tú también, ¿no? Sí, estarías sentando cada momento a ver qué encuentras. Sí, porque además hay la zona esa privada... que me gustaría pues pedir hora, ¿no? Y poder ir a visitarla y mirar de coger esas cuatro cositas que te falta pues de tu AX, de tu cochecito, ¿no? ¿Te faltaba algo de la AX? Porque después del intermitente ahora ya no. Fidedigno, ¿no? Todo ya. Ahora lo tengo 100% fidedigno, que un día a ver si me pones la etiqueta de fidedigno. Bueno, te acabo de informar antes de que he localizado un Clio Baccara con 60.000 kilómetros. Sí, pero me has dado la información y me he quedado de piedra. Mirad, para que entendáis lo injusta que es la vida, vamos buscando cosas raras y con pocos kilómetros, porque todos los Baccaras pues tienen kilómetros y tienen los asientos, la piel, pues mal, ¿no? Y resulta que a través de unos conocidos que viven en un pueblo de la provincia de Barcelona, esas cosas que ellos ni lo saben, no lo aprecian, y les han vendido un Clio Baccara con los asientos perfectos, 60.000 kilómetros, y lo usan para ir por el pueblo y pisar barro y ir por allí. O sea, que tienen una joya, no lo saben, les ha costado súper barato, y dicen, ah, va muy bien. Lo único que, sí, camina, pero gasta mucho. Y la Clio Baccara está nuevo, sí, qué guapa la piel y la maderita con la B de Baccara. Y lo usan para ir por allí. ¿Cuál de los dos es? ¿El 1.4 o el 1.9? Ay, no lo he preguntado. No, 1.7 sería. No, 1.9. Gasolina, ¿no? 1.9, ¿no? O me he confundido. El motor 1.7. O 1.7, sí. Quizás 1.7, sí. 1.4 o 1.7. El 1.4 con el cambio automático, todos. Ah, no, este no es casi todos. Y el 1.7. Este manual, me ha dicho que van con aire acondicionado y que va bien y que ven y tal. Hace no sé, me dijo cuatro meses o un año, se me ha dicho que lo tienen. Y le costó, me ha dicho, creo que me ha dicho, 1.200 euros le ha costado. Con 60.000, que la piel dice que está perfecta. Y me dice, no, pondré una manta para no estropearlo porque vamos para el campo y tal. O sea, para que veáis lo injusto que es. Mar se hubiera muerto de ganas de comprar un Clio Baccara por 1.200 euros con 60.000 kilómetros. Sí, con la piel perfecta. Ay, calla. Bueno, esas cosas que pasan. Pero por lo menos el coche existe y sí, me encantaría. Y lo guardan en parking, no está en la calle. Me gustaría tener el 16 válvulas que tengo y un Baccara. Pues con 60.000 está totalmente fidedigno. No me haría ilusión. Mi hermana tenía uno, el 1.7 manual con aire acondicionado y era precioso ese coche. Le hice comprar ese coche yo. Pero yo eso también lo hacía yo. Yo, cuando hablas y dices alguna cosa, digo, mira. Mi padre decía que llegó a aburrir los coches por mi culpa. ¿Quién? Mi padre. A tu padre. Porque como siempre estaba, mira, y tal, y esto, y no sé qué. Dice, es que me has hecho aburrir los coches. A mí me lo ha dicho mucha gente. Porque a él le encantaban. Siempre, pues. Y yo, pues claro, yo le envenenaba. Porque mi padre, mira. Mi padre hasta el 131 los eligió él, porque yo tenía como 6 años. Pero después todos los otros, que yo los tengo guardados, que el BX
El BX y ese se lo compró él porque él quiso. Pero como encontró que no andaba, pero qué suspensión, qué bien, quería, entonces se compró el BX GTI. Pero yo conservo el BX 10, el suyo y el GTI. Y a partir de ahí, todos los que fue comprando fue porque le comí la olla. Que el tal, que el cual, y él, como le gustaban, ay, pues sí, qué chulo y tal. Pobre Y hombre. lo influenciaba, ¿no? Hacía de Pobre hombre, influencer. tener a Raúl. Eras micro-influencer, solo a tu padre. Sí, solo, ¿no? Y pues es que como nos gustaba los dos, pues él compartía lo que a mí me gustaba y lo disfrutábamos los dos. A ver, si tengo tiempo, lo voy a poner el vídeo el domingo, que son estos vídeos que no hacemos casi nunca, porque parece más como un vídeo, un directo parece esto. Sí, parece un directo sin ser directo. Sin ser directo, ¿eh? Habréis visto, como sabéis que Mark vamos almacenando vídeos y los pone según toca de orden, habréis visto cosas raras como, por ejemplo, ver un vídeo segunda parte de otro que se pone una semana después y en uno estoy con la barba sin barba, el otro con una barba que no puede ser de una semana, es de 4 semanas, porque claro, vosotros os ha pasado una semana, pero en verdad ha pasado un mes entre medio Sí, de acabar de quizás. montar Espejos del Toledo y Sí, tal. sí, sí. Entonces veis cosas raras porque es la magia del cine, que Lo que decimos, decía Raúl el otro día, que las ¿no? cosas no son lo que parecen, que el coche, Que uy, acelera el coche en frío. en frío, ¡No! porque acabáis de ver que se monta y está todo montado y editado y el coche está tan caliente que puedes hacer una hamburguesa encima del capó. Exacto. Pero decís, el coche está frío. No, no. Son cosas que, bueno, en las películas también, os engañan ahí con la magia del cine. Caliente no, lo siguiente, Sí. ¿sabes? Estaba muy caliente. Y yo también. Después Bueno. de haber subido en el Vueling, que se ha puesto él Sí. fatal. Coged Vueling, que tienen las Anima, zapatas guapas, madre mía, ahora van a decir, es que Y el también vuelo ganan fue dinero súper de barato. Vueling, que es un sponsor. El No, vuelo no me tenemos lo el... pagó Fran. Y como sabéis que los vuelos, si no coges el mismo día, eliges, como a mí me daba igual un día que otro, porque actualmente no trabajo, pues Fran buscó el vuelo que era económico y que a mí me fuese bien, y entonces fue el día que era el día que era barato el vuelo, lógicamente, porque el mismo vuelo en otro día valía 20 veces más, y era lo mismo. Bueno, increíble las ofertas del Vueling si no tienes prisa. Y por eso fue factible que él me pudiera dar también un dinero para llevárselo, porque lo otro fue barato. Y el Toledo no gastó mucho, Mark, porque no llegaron ni a 100 euros, porque de hecho el coche llegó y yo tenía un cuarto de depósito, no estaba en reserva. Y unos 100 euros de gasolina y quedaba un cuarto. O sea, el Toledo 1600 este antiguo Sí, no sí, es sí. que No, gaste sí, no, ninguna locura, si es que tampoco No, no. gastan tanto. Si yo conduzco el coche clásico día a día, y hay algunos que sí, pero hay muchos de los años 90 que te quedas parado de lo poco que gastan. Sí, claro. Lo que no se compara es, por ejemplo, con un Viarbo de esos antiguos No, SEAT, eso que ya ya no, eso ya gastaba, no. que era una época que la gasolina era mucho Sí, más barata que ahora. Entonces se podía mantener. sí. Sí. Ahora actualmente no, el precio que vale la gasolina, coges un Viarbo y vale para ir a Pero quedadas con un FU, pero para ir cada día por ejemplo, si saco el la ruina. Suzuki GTI, el Swift, a pasear, si saco el Clio también, son coches que no gastan En mucho. cambio, el Kadett ya es diferente, ¿no? Supongo. Los El Kadett Kadett, sí, gastan. el Kadett gasté Son de la mucho. época Sí, gastora. ya noto cómo va bajando. Hasta cierto punto que pienso que tiene un agujero en el tanque y me pongo a, lo dejo, me lo miro a A ver ver. si hay alguna pérdida porque Pero no lo tú entiendo. acostumbrado a coches V8 que gastan una barbaridad, para ti lo que gasta un Kadett debería ser miseria, porque supongo que tú cuando estabas en Estados Unidos Sí, sí, la sí. gasolina allí es barata, ¿no? Sí, muy barata, Entonces da sí. igual que un V8 gaste, ¿no? Pero bueno, cuando llevas aquí ya unos años ya te acostumbras al coche de aquí, europeo, que gasta poco y cuando tienes uno que gasta un poco más, te das ¿A qué cuenta. valdría ahora, traducido en euros más o menos, un litro de gasolina en Estados Unidos, más o menos, ahora? Bueno, han subido bastante, ¿eh? Está casi a 3 euros o $3 el galón. Aquí el galón son 3,666666. O 3 litros, el galón, tres. sí, 3,6 litros, 3,7 vaya. Entonces, más o menos, ¿a cuánto Ah, pues quedaría? saldría un poquito menos de un euro al litro. Un poco menos. Sí, un O sea, poquito no llega menos. al euro, Sí, fijaros. no llega al euro, ¿no? Pues mira, yo cuando aprendiz del primer taller de coches con 16 años. Depende del estado. En Estados Unidos Ah, es también muy cambia, claro. grande. California, los precios están a 6 y 7. Estoy hablando de Carolina del Norte, ¿no? Pues yo, como curiosidad curiosa, cuando tenía 16 años,
en el taller que estaba de aprendiz, que ese coche lo tengo yo guardado, el 127 del taller, de ir a buscar los recambios, y lo rescaté ya entonces, cuando cerró el taller. Y me acuerdo que la maestresa, o sea, la jefa del taller, en catalán, la maestresa, le ponía gasolina y iba a la gasolinera, era cuando eran pesetas, lógicamente, te hablo de yo con 16 años, o sea, en el año, yo qué sé, 90 o así, uh-huh. Iba a la gasolinera y decía, mil pesetas, ¿eh? 1000 pesetas ahora son 6 euros. Decía mil como decía una gran cosa. Ponga 1000, un billete verde. Y ese 1000 que ahora son 6 euros, eso duraba toda la semana. O sea, ella se quejaba que estaba muy cara ya la gasolina. Ponía 1000 pesetas, 6 euros, y con eso se iban a buscar recambios toda la semana con el 127 haciendo ciudad por Barcelona. Sí, 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 sí. ¿Qué harías tú ahora con 6 euros de gasolina? Uy, no, es que se pondrían, o sea, a reír. Fijad cómo han cambiado las cosas. Y yo me decía, uy, cómo se ha puesto, que ahora entran menos litros. Decía, que era entonces te ponían la gasolina, no te la ponías tú, te venía la gasolina a ponértelo, ¿me acuerdo? Y ella decía, ¿cuánto le ponía? Y decía, 1000, como diciendo, pues una barbaridad. Ya, pues ya, mil, ya. Bueno, 1000 pesetas. Es, ¿eh? Que en esa 6 época, euros. Principios de los 90, yo tenía 5000 pesetas cada fin de semana para gastar. Y una fortuna. Y cenaba, me metía de sangría, pero hasta aquí. Y está. Sábado y domingo. Sí, sí, salía sábado y domingo. Y recordad. Y viernes por la noche 5.000 ya. 5.000 pesetas, que era una fortuna, sí, sí. Ahora son 30 euros. Sí, sí. Decidme ahora, cuando vais de fiesta, ¿qué hacéis con 30 euros? Si solo la entrada de donde sea vale 15, ¿no? Sí, sí. ¿No es una discoteca o algo? Sí, sí. No vas todo el fin de semana ahí tomando, ay, y tal. No te dura para nada. Pues hasta me daba para comprar el intermitente derecho, que siempre rompía el sábado por la noche. ¿Siempre rompías un intermitente derecho? Sí, cuando entraba en el parking, ese parking tenía muy mala folla. ¿Pero porque ibas un poco contentillo? No, 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 simplemente entonces, era más estrecho por la noche. Sí, a sangría, se daba agua a cargarte siempre. Ya tenías un stock de intermitentes en el maletero comprado. Casi, casi, ya compraba de dos en dos ahí en el Audi y decía, dame dos. Yo no me rasqué nunca nada, pero sí es verdad que había algún día que no me acordaba de dónde lo habías aparcado. No, el coche estaba en el parking, pero yo bajaba por la mañana y yo no me acuerdo de haber aparcado. Y el coche estaba en la plaza de parking perfecto, con los espejos plegados, bueno, centrado, sin tocar a la pared, perfecto. Eran otros tiempos. Y no me acordaba. Eran otros tiempos. No estamos fomentando que una beba y conduzca. Yo esto no lo hago ya. No, no. Pero lo había hecho una vez. Cuando éramos jóvenes, lo reconozco. No tienes nada en la cabeza y haces tonterías. Todos hemos hecho locuras. Antes había mucho menos tráfico. Todo era un poquito diferente ahora. Sí que es verdad que yo no corría, ¿eh? Eso sí que es verdad. No, no corríamos. Yo tampoco. Yo, sin normal, corría. Yo creo que voy a editar esta última parte. No, si llevaba un disco y había tomado algo, sí. Iba 80. Eso sí te lo digo, es verdad, ¿eh? O sea, yo era consciente que decía, aunque yo me veo bien, seguro que no voy bien porque he tomado... Si no te sale mal, lento. Voy a editarlo todo esto. Bueno, pero entonces no lo vais a ver. Sí, no. Lo voy a editar porque... Entonces, Mar, me puedo tocar la nariz, ¿no? Y sacarme algo porque... Esto te lo edito. Bueno, chicos, hasta hoy es todo. Nos vemos el próximo jueves. Ah, no, sí, esto lo tienes que terminar tú. ¿Ah, sí? Sí, ese es tu canal. Pero no lo vas a editar. No, ya, pero tú te saluda, despídete. Vale, o sea, este trozo, que sí lo vais a ver, no estará editado porque hay uno que no va a salir, que no vais a ver. Pongo los beeps. Beep, beep, bueno, beep. Entonces, lo que se tiene que decir, lo siento, Marc, es mi canal, ¿no?, entre comillas. Sí. No suscribáis porque lo vais a hacer y porque lo estáis haciendo. Es que ha subido en nada 300 suscriptores, o sea... Esto me suena a otro youtuber. Has dicho, no lo estáis haciendo. No, es que hay un anuncio. Espero que no dejes de pagar. Hay un anuncio que dice por la tele que no vamos a deciros que hay ofertas de Black Friday. Ah, no vale. Vamos a decirlo. Y no paran de decirlo porque te están diciendo que tienen ofertas de Black Friday. Entonces, tengo que deciros, no suscribáis porque no hace falta que yo diga esto porque lo estáis haciendo y lo vais a hacer. Entonces, no lo hagáis. Haced lo que queráis. Vaya. Que no lo hagáis porque lo están haciendo. Miradlo, porque entonces veré que os ha gustado. Bueno. Eso sí, ¿no? Porque si veo que solo hay una visualización, diré, ¿para qué hacer más? Y lo otro, hacer lo que os dé la gana. Y ahora sí que va a sonar impertinente, pero bueno, que gracias por lo de los bizum que lo he hecho, porque al decirlo ya es como que estoy recordando que hay un bizum. Queda muy feo.
pero que esto es totalmente opcional. Uh-huh. Y se puede dar un céntimo. ¿Por qué? Porque también suma, es un céntimo. Ya está. Y si no, no pasa nada. No deis nada, pero miradlo, porque así por lo menos me da ilusión de ver que lo mira alguien. Si no lo mira nadie, malo, lo siento, no se graba. Pero siempre lo va a mirar alguien. Porque como mínimo todos caen como, no sé, 10.000 visualizaciones. Vale, la portada va a ver la cara tuya y quizás la mía. No sé si esto va a ayudar mucho a hacerle el clic, ¿eh? Bueno, no sé, es igual. Bueno, les deseamos también, mira, buenas fiestas. Yo te digo una cosa, Mar, yo me lo he pasado bien grabando este rato. Ah, sí, hemos hablado de pues cosas. Pues con eso ya me conformo. Pues sí. ¿Sabes? Y tal. Y deciros otra cosa, que el canal solo, en el ejemplo del coche que se ha llevado Fran, el Toledo rojo que ha llevado Gijón, solo pensar que gracias a hacer estos vídeos, él se enamoró del Toledo básico mío, el CL. Es que es muy bonito ese coche. Y gracias, solo por el hecho de que se haya salvado esta unidad de Toledo, porque nadie se hubiese fijado en él si no es Frank, porque todos quieren versión pepino, solo por haber conseguido esto ya vale la pena el canal, porque hemos salvado una unidad. Sí, yo también estoy contento porque he salvado también una muy buena unidad de Fiat Uno. Uh-huh. Sí que es un pepino, no es un base, pero muy poca gente se hubiera metido en un coche tan necesitado. Pero tú lo has hecho tú, pero nosotros es el canal, gracias a hacer el canal, hemos influenciado que la gente compre coches básicos que no lo hubiera hecho nunca, y solo por esto que hemos hecho, esta labor, ya vale la pena haber hecho el canal. ¿Y sabes qué? Por hoy, esto. Hoy quizás me lo van a traer. ¿El qué? El Fiat Uno. Ah, ¿sí? Quizás. De que está ya lo tengo ya casi todo hecho de mecánica. A ver, bueno, yo he visto, luego les llamo. Yo he visto que aquí en la nave hay una sorpresita también. Sí, también tengo el 205. Ah, o sea que te vas a juntar con Fiat Uno Turbo y 205 Rally. Una de proyectos interminables. Recién traídos. O sea, que quiere decir que yo he venido ya a la nave y yo no lo sabía, y me he encontrado de sorpresa el 205 Rally, que ya está aquí. Falta montar interiores, todo, pero ya está aquí. O sea que supongo que en no muchos años, ¿no?, o meses o días... El año que viene, ¿sí? Veréis un vídeo, el año que viene seguro, ¿no? Sí, sí. O de aquí dos, porque todo tarda, veréis el 205 Rally ya montado, ¿no? Sí, está... no me ha gustado del todo, hay alguna cosita que el quizás... tema pintura, ¿no? Vamos, pintura y adhesivos y todo esto, era muy difícil este proyecto, y vamos a mirar a ver qué es lo que hacemos, lo tenemos que montar también, tenemos que cambiar los pilotos viejos por los nuevos, o sea, vamos a tener que hacer, tenemos que limpiar también la alfombra que está sucia, o sea, falta mucho, mucho trabajo, y lo vamos a montar, y luego ya cuando esté totalmente ya listo, pues lo vais a ver por dentro y por fuera. Pero es que lo que pasa, que hay el proyecto a medias del Fiat Uno, que quizás si no lo terminan hoy, mañana, o sea, que no nos podemos dedicar a esto. Luego tenemos el Audi TT, que también lo tengo sin terminar. El Land Rover de la mina Sagrada Familia. Sí, el Land Rover que ya está ya casi pintado, terminado, ¿ah, sí? Sí. Lo tengo que ir a ver para dar el ok. O sea, que el Land Rover de la mina, aunque no misma, existe. Sí. ¿No? ¿Qué fue del Land Rover? Existe, pero faltará hacer todo el interior. Luego empezamos con el 300 GD que vino, que no iba bien, el radiador, que perdía por el radiador, ya lo tenemos arreglado, y empezamos a desmontar, a animarnos, y ya tenemos medio coche fuera, por Dios. Es que me vuelvo loco a veces cuando cojo los coches. Así que ahora nos encontramos con el 300 GD desmontado, con el 205 totalmente desmontado, con el Fiat Uno que está ahora también ahí en medio, el TT que ya lleva, y ahora va a venir también el Land Rover Defender, que está también faltará todo el interior. ¿Sabéis qué pasa con todo eso? Que Marc acaba yendo arriba abajo con un coche con pegatina B, porque está montado y los otros están desmontados. Sí, he estado muchos días conduciendo uno, porque los tenía casi todos estropeados. Claro. Siempre sale una cosa y o la otra. Y ha habido un comentario de alguien que ha pedido, como el que grababa era Mauri, se han acordado de Mauri, y dicen, ¿para cuándo Mauri nos va a enseñar el Renault 19 y 16 válvulas? Sí, y también lo tiene... Está desmontado. Desmontado, restaurándolo todo. Sí, lo tiene todo, pero todo sacado, es que es bestial. Todo a trozos. Quizás podríamos hacer un blog. ¿Será capaz de montar todo el Tetris este? Porque no tiene lo un... sé. Él dice, sí, yo sé, todo tornillo por tornillo. Sí, yo me lo conozco de memoria. Pero tiene unos encantes aquí de piezas, sueltas. Así que quizás hacer un videoblog y enseñar un poquito todos cómo están todos los proyectos para que lo podáis ver. El 205 Rally, ¿no?, le tocará pegatina Fidelina. Sí. Una vez termine, sí. Pues así. Si no al 100%, casi 99%. Pues bueno, pues es todo el reloj que os dije.
si me tengo que poner tan refifi, que es que ya nos habíamos despedido. Sí, sí, pero yo nunca le damos el botón. De que tengas que hacerlo tan perfecto que no lo vaya a tener nadie. ¿Sabéis por qué? No, no, vale.